Allí se busca más icona. Ya cucausay, yucanchi gaspa, kunugnina, suma guaira. Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Allí se busca más icona. Allí se busca más icona. Bienvenidos y bienvenidas. Muy buenos días, mamíferos y mamíferas que escuchan este idioma. Bienvenidos a esta Minga por la Pachamama, en donde vamos a estar conversando justamente de este tema de la lactancia, esto que nos convierte en mamíferos y mamíferas. Muy buenos días, Marce. Muy buenos días, vecinos, vecinas, caseritas, caseritos, aquí acompañándoles en su programa Minga por la Pachamama, y efectivamente, ¿no?, vamos a tener un sabroso diálogo, ¿sí?, y que muy gentilmente nos han abierto las puertas aquí para hacer el programa desde en este sector. Y pues también les enviamos la invitación, ¿no?, a que nos puedan escribir a la línea minguera 0982420922. Nos pueden enviar mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, mensajes de Telegram a la línea minguera 0982420922. También mensajes de Facebook a través de Corape Satelital y a través de Minga por la Pachamama. Y por supuesto enviarles nuestros saludos fraternos a todas las radios que están en Minga y que también retransmiten este programa. Uh-huh. Por supuesto, saludos fraternos a Radio La Tacunga en Cotopaxi, Radio Antena Libre en Esmeraldas, Radio Alfaro en Manabí, Radio Buen Pastor en Loja, Radio ERPE en Chimborazo, Radio Frontera en Tulcán, Radio Irfayal en Pichincha, Radio Runacunapac en Bolívar, Radio Ideal Tena en Napo, Radio Sucumbíos en Sucumbíos, Radio Salinerito en Bolívar, Radio La Voz de Guamote en Chimborazo y Radio Intag en Imbabura. Por supuesto, un saludo especial a la coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, Corape. Así que bienvenidos, bienvenidas a esta ventanita entre el campo y la ciudad. Minga por la Pachamama. Soy una semillita que está dormidita, descanso tranquila bajo la tierrita. Me voy despertando cuando me cae agüita, y feliz voy creciendo y me vuelvo matica. Soy una semillita que está dormidita, descanso tranquila bajo la tierrita. Me voy despertando cuando me cae agüita, y feliz voy creciendo y me vuelvo matica. Minga por la Pachamama. Seguimos, mamíferos y mamíferas del mundo, en agosto, el mes de la lactancia materna, y estamos en una carpa para conocer un poquito más sobre este tema de la lactancia materna. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, yo soy Jenny Zambrano de la Liga de la Leche Ecuador. Jenny Zambrano de la Liga de la Leche, y ahora aquí tenemos una suerte capacitación. ¿Qué es lo que tenemos en esta carpa? Bueno, te cuento que la Liga de la Leche es una organización no gubernamental que está en más de 65 países en todo el mundo, ofreciendo apoyo e información a madres y a las familias que quieren amamantar. Entonces, estas mantas son parte de una metodología creada por la Liga de la Leche de Guatemala para capacitar a promotores de salud en lactancia. Entonces, esta es parte de una metodología para enseñar a las madres y también a promotores de salud. Entonces, a mí
amigo, amiga, caserito, caserita, escucha, si usted quiere ser promotor de salud, pues contactarse con la Liga de la Lactancia, pero ahora vamos a ir conversando sobre esta metodología, así que póngale atención, que tal vez tiene algunas ideas para poder implementar en estos temas de la lactancia. Cuando le toque promocionar la lactancia, entonces encuentre alguna información aquí. Entonces, Jenny, cuéntanos, ¿cómo iniciamos este proceso? Ya, lo primero es tener una idea de cómo es el seno materno, ¿no? A veces nos dicen, ¿qué es lo que tengo que saber para comenzar bien la lactancia? Y lo primero es conocer mi cuerpo, saber cómo son mis senos, cómo tengo mis pezones, saber que la leche no sale del pezón, sino que la leche está en la parte de atrás. Entonces, no hace falta que tengas un pezón vertido, simplemente ese es el lugar que el cuerpo le dice, por aquí sale la leche, porque la leche está acá atrás. Ese es el principal objetivo de esta lámina, mostrar que el seno, el pezón muestra dónde sale, pero la leche está acá atrás. Entonces tiene que haber un buen agarre del bebé para que pueda extraer la leche que está en estos alveolos de acá atrás. Entonces eso quiere decir que el bebé tiene que abrir bien la boca y sumergirse en el seno de la mamá. Exacto, y que la mamá no tiene que aguantarse el dolor. Si hay dolor, hay algo que hay que hacer. Entonces ahí llaman a la Liga de la Leche y le dicen, me está doliendo, por favor, necesito apoyo e información. Ya, muy bien. Entonces, por allá tenemos, ¿a qué número se pueden contactar entonces a la Liga de la Lactancia? Bueno, tenemos algunas maneras. Tenemos una página web donde están todos los contactos de nuestras líderes de la Liga de la Leche. Tenemos líderes en Cuenca, en Macas, en Quito y en Guayaquil por el momento. Pero se pueden contactar por redes sociales, vía correo electrónico y vía llamada, y también a través de nuestros grupos de apoyo. Ahorita tenemos grupos de apoyo aquí en Quito, presenciales y virtuales para todo el país y también para las mamás que estén en el resto del mundo. Oye, ¿y cómo les buscamos en las redes sociales? Como Liga de la Leche Ecuador o como llecuador.org. Liga de la Leche Ecuador, le busca y ahí y les encuentra. Vamos a ver qué más tenemos que saber sobre el tema de la lactancia. Lo otro es saber sobre la forma de los pezones, ¿no es cierto? Este es un pezón vertido, que es lo que comúnmente vemos. Este es un pezón plano, es decir, que no sobresale. Y este es un pezón invertido. Es un pezón que cuando se lo presiona, jala para adentro. No importa el tipo de pezón que tengas, igual puedes amamantar. Está bueno saber antes para no preocuparnos, porque muchas veces una vez que nace el bebé hay una plétora, los pechos se inflaman y decimos, tengo un pezón plano. Y en realidad no es así, es solo que están los pechos inflamados, los senos inflamados, y no vemos que sobresale, pero normalmente sí sobresale. Entonces, antes de dar a luz, lo que conviene es saber qué tipo de pezón tengo. Para poder entender mi cuerpo y para poder comprender qué es lo que me está sucediendo. Exacto, si ha habido algún cambio en mi cuerpo. Y entonces, ya sabemos cómo está la leche, ya sabemos qué tipo de pezón es, ¿y ahora? Ahora a veces las madres trabajan fuera de casa y es importante saber extraerse con la mano. Es posible extraerse con la mano y de hecho extraerse con la mano es más fácil y es más efectivo porque el calor de la mano permite que la leche también circule más rápido. Entonces esta es una manera de explicar pronto, fácil. Primero masajeamos, luego se comprime hacia atrás y luego se aprieta y luego podemos poner la leche en un recipiente. En realidad es algo que al principio es un poco difícil aprenderlo, pero luego ya se vuelve como más fácil. Presiono, aprieto y podemos almacenar la leche en recipientes aptos para alimentos, van a refrigeración y luego a congelar si es que se van a guardar por más tiempo. Ah, vea, qué interesante.
interesante. Entonces, en realidad, cuando uno va, o sea, me imagino estás lejos del bebé, ¿no es cierto? En realidad estás en la oficina, lejos del bebé, y cómo hacer para poder recoger esa leche y que esa leche pueda alimentar al bebé. Y para eso tenemos este procedimiento. Y me imagino que cuando estás lejos del bebé también no debe ser tan fácil como esto de dar, de lactar, ¿no? Como que cuando te acercas al bebé sientes que ya se comienza a procesar la leche para lactar, y estando lejos. Bueno, es importante saber que a veces no va a fluir la leche como fluye cuando estás con tu bebé, pero si la extraes, la leche va a seguir saliendo y tu cuerpo va a seguir recibiendo esa señal de que hay alguien que está extrayendo leche y de que hay que seguir produciendo leche. Entonces, bueno, es todo un tema también el de amamantar y trabajar, pero sí es posible y se necesita el apoyo de la comunidad, de la familia, de los jefes del trabajo, de las jefas del trabajo, del gobierno. O sea, es toda una red de apoyo la que necesitan las madres que amamantan y sus bebés y sus familias. Claro, porque ¿cómo va a poder sacarse si está estresada pensando en que tiene que entregar el trabajo, en que tiene que seguir haciendo más cosas? Es como ponerle un pare, ¿no? Y decir, voy a pensar en mi hijo y voy a darle de lactar, aunque sea a distancia. Y es importante para las mamás saber que pueden seguir nutriendo con su leche a sus bebés y que pueden mantener ese vínculo. Muchas mamás se sienten muy tranquilas de dejar un poco de ellas para sus bebés. Es también un beneficio de poder amamantar mientras se trabaja. Muy bien, y avanzamos a la siguiente lámina. ¿Qué tenemos a continuación? Bueno, aquí tenemos lo que casi todo el mundo sabe, que la leche materna protege contra virus, contra bacterias, es un líquido vital que está cambiando todo el tiempo, que crece con el bebé, que va cambiando dependiendo de con quién está el bebé, ¿no es cierto? Si hay un virus en la casa, todo el mundo está con gripe, el bebé ya está recibiendo una vacuna, digamos, a través de la leche materna. Entonces, la leche materna brinda una protección total contra los virus, bacterias, emocional, de apego y también a través de la leche materna el bebé recibe el acompañamiento de la familia. Claro, ¿no? En realidad ahí le acompaña y le mantiene protegido de todos estos bichos que pueden hacerle mal a los seres humanos. La siguiente lámina, ¿de qué hablamos aquí? Aquí hablamos un poco de que la leche materna es fácil, se puede, hay varias posiciones para dar de lactar, ¿no es cierto? Entonces se puede dar sentada, se puede dar acostada mientras la mamá descansa, la mamá puede experimentar como... Es mucho más práctico, simplemente puedes salir a cualquier lado, sacas el seno y amamantas, o puedes dormir con tu bebé en condiciones seguras y el bebé puede descansar mucho mejor y tú también. Entonces, la lactancia materna facilita la crianza. Sí, ¿no? Y te conoces también con tu bebé, ¿no? En realidad hay ese contacto, ese conocerse. Exacto, es una manera de conocernos y de como reubicar, porque cuando viene un bebé a la casa es una persona nueva que está llegando a la casa, entonces la lactancia materna facilita esa interacción también, esa inserción del nuevo miembro en la familia. ¡Qué bonito hoy en realidad! Y la siguiente... Bueno, esta lámina, esta manta es súper importante porque explica claramente que los 6 primeros meses es lactancia materna exclusiva. Nada de leche artificial, nada de agua, nada de juguitos, nada de nada. Solo leche materna. De los 6 a los 12 meses es leche materna más la alimentación complementaria. Y ya después de los 12 meses continuamos con la leche materna, pero ya con la alimentación familiar. Y que la lactancia materna puede ser seguir todo el tiempo que la mamá y el bebé lo necesiten. Es una decisión mamá-bebé y la leche materna no le hace daño al bebé ni a la mamá, más bien les permite como seguir creciendo y avanzando. Lindo, ¿no? Tener ese espacio para conocer la leche exclusiva hasta los 6 meses con alimentación complementaria hasta el año y luego siga nomás hasta cuando entre ambos decidan ya. Topes López. Lo has dicho súper bien, Eliana, bien resumido. Y en la siguiente estación. Bueno, aquí lo que decimos es un poco que la alimentación ideal, sí, es la que es sana, variada
y lo más cercano a su estado natural, ¿no es cierto? Si tenemos como, tenemos una sola estrellita, si tenemos como pocos alimentos, o si tenemos más de uno y menos de uno y más de otros, sí, la idea es que todos recibamos una alimentación sana y variada, y lo más cercana a su estado natural. ¿Qué sí? Para la mamá cuando está amamantando, como para su bebé cuando comienza la alimentación complementaria. Ve, amigo, clarito ahí. Alimentación sana que esté más cercana a su estado natural. O sea, por ejemplo, ¿es preferible una manzana? Claro, una manzana y que no haya sido muy transportada tampoco, si puede, de preferencia. O sea, si es local, mejor. Local, mejor. Exacto. Entonces, mejor unas uvillas, por ejemplo. Unas uvillas, un chago, ¿cómo es? Una papaya o un babaco o lo que tengamos en nuestra casa. Lo otro es que los bebés necesitan como introducirse a la alimentación familiar. Depende de lo que sea la alimentación familiar. En la sierra puede ser como mucha, como más granos, como más, no sé, papas, maíz, y en la costa tal vez sea más verde, más yuca, o en el oriente también. Es la alimentación que tenemos y es a la que nuestros bebés deben ser introducidos. Ah, vea nomás, y ahí vas. Entonces, ahí póngase a pensar usted en ese cuerpecito nuevecito, ¿no? De ese bebé que recién llega al mundo, ¿qué le va a poner para que luego de ese maravilloso alimento que es la leche materna siga creciendo sano, siga creciendo? Y ahí, importante, lo natural, lo más cercano a lo natural. Exacto, exacto, evitando los procesados y los azúcares añadidos lo más posible. Y por ejemplo, ¿cuál sería un procesado? ¿Qué es lo que hay que evitar así exactamente? Todos, para los bebés, todos los procesados. Primero porque tienen como muchos azúcares añadidos, y segundo porque la comida sana, natural, tiene muchas texturas, tiene muchos colores, tiene muchos sabores que ellos pueden explorar. Y entonces, como es lo primero que están, o sea, los sabores a los que están aprendiendo a familiarizarse. También por eso es importante que la alimentación sea variada y con mucho color y con mucho sabor. Porque en realidad en ese paladar está recién aprendiendo a darse cuenta de cuáles son los sabores. Sí, un dato también interesante es que ya con la leche materna los bebés ya saben los sabores de la alimentación familiar, porque cuando yo como algo, mi leche ya tiene ese sabor. Entonces el bebé ya se introdujo a la alimentación familiar a través de la leche, al sabor, ya está familiarizado. Entonces lo que le hace falta un poco son las texturas, los colores, el tacto, el experimentar, el llevarse a la boca. Y ese proceso se da entre los 6 meses y el año. Ve qué interesante, o sea que lo que usted, mamita, come el rato que está lactando, ya es lo ya que... Su bebé lo sabe. Ajá. Exactamente, ya su bebé lo sabe. Así que, para ir cerrando, ¿qué te parece si nos dices dónde pueden encontrar nuevamente la información de la Liga de la Lactancia, cómo pueden encontrarles y cómo ustedes pueden facilitar esta información? Ok, bueno, les voy a dar mi número de teléfono, 09840-95070. 09840-95070. Soy Jenny Zambrano, líder voluntaria de la Liga de la Leche Ecuador. También está nuestra página web lllecuador.org y también en las redes sociales como Liga de la Leche Ecuador. Mensaje para las familias del Ecuador que están en este proceso de recién de la llegada de un nuevo niño a la casa, niño, niña. Que la lactancia materna necesita el apoyo de todos, de toda la comunidad, de la pareja, de la familia, del Estado y de las empresas donde trabajan las mamás. Entonces todos tenemos una responsabilidad que tiene que ver con la lactancia materna. Todos conocemos guaguas, todos o todas en algún momento vamos a estar relacionadas y todos los humanos necesitamos amamantar para crecer. Entonces todos tenemos una responsabilidad y el lema de la Semana Mundial este año es apoyar a las madres y las familias que trabajan fuera de casa. Entonces, como hablamos hace un ratito, se necesita mucho apoyo, porque sí es posible, pero se necesita mucho apoyo. Y para eso están las otras personas. Entonces, amigo, amiga, apoyar la lactancia materna y seguimos con más Minga. Minga por la Pachamama. Ah,
agosto, amigos, amigas, el mes de la lactancia materna, y de eso es de lo que vamos a conversar hoy día en La Minga por la Pachamama. Y estamos justamente con unos amigos, con una familia. Lindo verles, chicos, chicas. ¿Y con quién tenemos el gusto? Daniela Rosero. ¿Y con quién tenemos el gusto? Roberto Pachacama. ¿Y con quién tenemos el gusto? Lautaro Pachacama, dije. ¡Oh! ¡Hola, Lautaro! ¡Hola, Lautaro! ¡Hola, Lautaro! ¡Qué bonito! Lindo tener este espacio de la familia, este espacio del bebé. ¿Es su primer bebé? Sí, y el último, creo. ¿Y cómo ha sido como papá este tema de primerizo, el primer bebé? Uy, es una cosa hermosa realmente, bastante complicada. Siempre nos cambió la vida, pero creo que es un cambio hermoso el que nos dio Lautaro. ¡Lindo! Siempre la llegada de un niño cambia como la vida. ¿Y a ti como mamá, primera vez? Un cambio completo, sobre todo un montón de nuevas experiencias, un reencontrarte de nuevo contigo mismo, descubrir todos los superpoderes que tenemos como mamás, como seres humanos. Entonces, maravilloso, realmente maravilloso. ¿Y ese acompañamiento, o cómo lo viviste tú como papá, este proceso con la mamá, o sea, con tu esposa? Yo creo que en la actualidad es mucha la información con la que tú cuentas, y es importante que nosotros como padres podamos ver esta información, buscarla, hablarla con nuestra pareja, como para tener este acompañamiento que sea real, que no es un tema de qué buen papá que soy porque estoy, no, sino que es parte de nuestra labor como padres, el cuidar, el estar pendiente con nuestra pareja, creo que es fundamental. Ajá. Entonces, llegando al punto de la lactancia, ¿difícil, fácil? ¿Qué se fue más fácil, qué fue más difícil? Creo que fue una de las cosas más difíciles de la maternidad. Personalmente, al menos al inicio, muy duro, doloroso, nuevo, pero luego te das cuenta de la conexión que tienes con tu guagua, de cómo la teta les calma, les cobija, les hace sentir seguros. Entonces te das cuenta que es parte del proceso, no es fácil, nadie dijo que lo sería, pero cuando vas pasando todas estas etapas te das cuenta que al final vale la pena, 100% vale la pena la lactancia materna. Oye, ¿y tú trabajabas, no? Eres funcionaria pública, estás trabajando, un desafío así grande el tema de dar de lactar y trabajar al mismo tiempo. Cuéntame, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue tu proceso? Realmente mi proceso no fue tan duro. ¿En qué sentido? Mi parte profesional necesitaba también conectarse de nuevo con el trabajo, a pesar del amor indudable que le tengo a mi bebé. Y al volver tuve justamente un espacio en la empresa metropolitana de Aseo de Quito, un espacio seguro, confiable. Entonces eso facilitó mucho justamente el tema de la lactancia, poder extraerme la leche sabiendo que al llegar a casa mi bebé va a tener a los siguientes días que comer, sin preocuparme de si es una fórmula, el dinero y tantas otras cosas. Entonces fue fácil, y por eso es tan importante que las instituciones públicas cuenten y les brinden a las mamás esa seguridad de saber que lo están haciendo bien y que lo están haciendo de manera segura, sobre todo. Y entonces la mamá hace su parte, ¿no es cierto? Hace su parte, ya regresa a trabajar, hace el proceso de la extracción de la leche materna, y ahí llega la leche materna a la tarde a la casa. ¿Y la labor del papá? Bueno, la labor del papá es el papá, pues, al final del día. ¿Y qué es eso? Es poder ayudar. Por ejemplo, para nosotros fue bastante, bastante fuerte al inicio, porque decíamos, tenemos mucha leche, porque claro, Dani podía extraerse, nosotros la congelábamos, la marcábamos, la teníamos por fechas, sabíamos cuánto estaba, medíamos todo, pero al final del día, mientras ya va creciendo este guagua que come todo, entonces nos íbamos a asustando un poco. Hemos tenido la suerte de contar con doctores muy buenos también, que tienen una visión distinta de este tema. Entonces creo que nos han ayudado muchísimo, la información que nos dan ha sido increíble, este tema de poder ser parte de esta paternidad real con Dani. Me parece que es una cosa increíble, el tema de compartir estos miedos, del compartir las frustraciones, pero también disfrutar de esto, de este ser familia, de este ser Jack de nosotros. Ya. Oye, y entonces, pensando, ¿no? Yo me quedé pensando con esto de tener un espacio seguro para dar de lactar,
es como simpático, pero tal vez no sería más interesante que todos los espacios sean seguros. ¿Cómo le ves tú? Absolutamente. Todavía, a pesar de que yo creo ser un poco más abierta de mente, me incomoda tener que sacarme el pecho en ciertos lugares. En otros no, me siento muy cómoda, pero en otros espacios sí tengo esta de taparme, cosa que no debería hacer. Yo no estoy haciendo nada malo, no tengo por qué ocultarme, pero creo que es el tema del espacio público, ¿no? De cómo está organizado, de dónde estás, de quién estás rodeado, que muchas veces no te permite tener esta seguridad. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo que todo el espacio público debería ser un espacio seguro, saludable sobre todo también. Claro, ¿no? Y que te permita ofrecer esta posibilidad de que la mamá, el hijo, el papá puedan sentarse tranquilamente y hacer este tema de dar de lactar, si es un acto maravilloso en realidad. Mi amor. Y entonces, ¿qué será de hacer, chicos, no sé, sobre este tema de cómo pensar para volver espacios más seguros para la lactancia, espacios más amigables con la mamá, con el niño, con la familia? Yo creo que es muy de nosotros el poder hacer mucho, porque nosotros, ahora nosotros que tenemos esta idea de la paternidad, de la maternidad, de ser familia, entendemos estas necesidades. Seguramente antes eran insignificantes. Hoy, como funcionarios públicos, yo soy guardaparque, yo trabajo en el Paso Ochoa, entonces yo veo allá y digo, ¿cuánto me faltó? ¡Qué loco! Y es la persona que ya es padre, que ya es madre, tenemos esta facilidad de poder ir cambiando desde nuestra parte local, pero siempre vamos a necesitar este apoyo de las autoridades que hoy pudieron dar este tema de los espacios para las empresas públicas y comenzar a buscar estos sitios como el Museo de la Ciudad, donde puedes llegar acá y comenzar también a trabajar con la comunidad, comenzar a trabajar y ver qué es lo que se necesita, estos espacios seguros dentro de la propia ciudad, donde en serio uno no solo pueda dar de lactar, donde uno pueda cambiar, donde uno pueda tenerle a los guaguas sin que sufran un riesgo, sin que estés pendiente de todo. Entonces yo creo que la apropiación de los espacios públicos es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Ahí está, amigos, amigas, ¿cómo hacemos para apropiarnos de ese espacio público que está cerca de nosotros, de la calle que está al lado de nosotros, del parque que está al lado de nosotros? ¿Cómo lo vamos usando sin miedo, no? Más bien a partir del disfrute y del goce. Tal vez para ir cerrando, recomendaciones justamente para pensar en este tema del espacio público. Primero, un mensaje a todas las mamás que me ven, lo están haciendo excelente, no se rindan, es duro, pero al final en serio tiene sus resultados. Y segundo, sí, apropiémonos de los espacios, hagamos una red de mamitas en las que todas podamos reunirnos, salir con nuestros guaguas y sentirnos seguras. Entonces, la única forma es nosotros dando el ejemplo y haciendo espacios para que esto pueda suceder. Tal vez mensaje para los papás. Que sigan siendo papás, que también lo hacen bien, se van a equivocar un millón de veces, pero denle en la millón uno, seguramente esa le van a acertar. Así que nada, sean papás, disfruten de esto, porque estos guaguas crecen y luego uno ve su niñez y uno dice ya de viejo, quisiera estar más con mis taitas. Entonces, tal vez ya no puedan estar con sus taitas, aprovechen estando con sus guaguas para que luego ellos quieran estar con ustedes. Muchísimas gracias y entonces vamos a ver qué novedades más hay aquí con más Minga. Minga por la Pachamama. Y amigos, amigas de la Minga por la Pachamama, seguimos avanzando, andando entre los Andes, conociendo sobre este tema de la lactancia de los bebés, este tema de la leche materna, este tema de las mamás que tienen que trabajar y que se hace difícil tener este dar de lactar a sus hijos y entonces requiere un procedimiento. Y estamos con una amiga que nos va a contar qué es lo que se está haciendo. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, buenos días a quienes nos escuchan. Mi nombre es Marisol Ruilova, yo soy la Secretaria de Salud del municipio de Quito. Marisol, el mes de la lactancia, ¿cómo desde la Secretaría del municipio le piensan a la lactancia, no solo al mes, sino a la lactancia en general? Sí, muchas gracias por la pregunta. Desde la Secretaría de Salud nosotros tenemos planificado el apoyo, el fomento y la protección a la lactancia materna desde el primer día de vida de nuestros guaguas, de nuestros niños, porque realmente sabemos de la importancia de los beneficios, pero también sabemos de las dificultades que se tiene para poder
poder lograr una buena lactancia materna. En ese sentido, nosotros estamos trabajando articuladamente con otros actores, tanto de la sociedad civil como del Estado, el mismo Ministerio de Salud y otras instancias municipales, para tener espacios seguros para que se pueda promover la lactancia materna exclusiva por lo menos los primeros 6 meses de vida del bebé. Espacios seguros para promover la lactancia del bebé, ¿no? En realidad. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Porque es medio absurdo, ¿no? En realidad, ¿qué pasa? ¿Por qué esto que es una cosa como natural, como común, en este mundo se está volviendo poco común? ¿Cómo entender este proceso y por qué tener que buscar espacios seguros si en realidad debería ser todos los espacios seguros para que podamos dar la vida, ¿no? Sí, realmente tiene toda la razón, es algo natural, es algo ancestral, desde el principio de los días ha existido lactancia materna y sin embargo ahora vemos que hay dificultades, sobre todo en zonas urbanas. Claro, y el Distrito Metropolitano de Quito tiene muchas áreas urbanas donde hay mayor dificultad. Este pensamiento de que, por ejemplo, los sucedáneos de la leche materna, la leche en polvo, digamos, entre comillas, es mejor, tiene más nutrientes, tiene, digamos, más cosas que son mejores para el bebé, se nos ha venido metiendo con la industria y esto ha ido cambiando la lógica de dar biberón y de que la lactancia materna no es lo mejor. Así que, en ese sentido, tenemos que un poco volver al chip de lo ancestral, de lo que es bueno, de que la lactancia materna es el mejor alimento que le podemos dar en todo momento a nuestros niños, y por eso estamos trabajando en volver a lo ancestral, a lo cultural, pero además tener estos espacios seguros porque mucha gente ya no lo ve como natural. Entonces nosotros tenemos que fomentar, no solo las mujeres, sino hombres, mujeres, adultos, niños, jóvenes, para este fomento y la protección de la lactancia materna. Gran desafío me parece ese fomento, porque ¿cómo fomentar? O sea, está el tema de los espacios seguros, pero ¿cómo hacer que esos espacios seguros funcionen? ¿Por dónde empezar ese fomento? Bueno, yo creo que ahí tenemos que tener desde nuestras instancias como la Secretaría de Salud espacios de abogacía, espacios de discusión donde participe la comunidad, donde veamos que esto es natural, y creo que es un cambio de chip. El cambio de comportamiento es un cambio de chip que no es fácil, digamos, es lo más difícil de trabajar, pero nosotros tenemos que justamente desde las autoridades, desde los medios de comunicación, desde todos los espacios, fomentar el hecho de que la lactancia materna es el mejor alimento para los niños y además habituarnos a que esto pase, ¿no? Muchas veces, incluso en otras sociedades, se ve como qué incómodo que una mujer esté dando de lactar, y eso no es lo adecuado. Nosotros queremos, evidentemente, fomentar espacios seguros, pero además higiénicos, ya cuando estamos hablando de lugares laborales, para que las mamás puedan extraerse la leche y puedan guardarla para luego llevarla hacia sus niños. Y esto es el tema de los lactarios institucionales. Estamos fomentando, y al interno del municipio, yo espero que al fin de este año podamos decir que todas las instancias municipales tienen estos espacios seguros. Lindo, oiga, en realidad pensar en estos espacios seguros, pensar también en la promoción de la lactancia como el primer alimento, pero luego también de los espacios, de los alimentos frescos, de los alimentos, como nos decían las chicas de la Liga de la Lactancia, de los alimentos más cercanos a lo natural. ¿Cómo hacer eso? Bueno, claro, ahí estamos hablando ya el tema de, uno, de la alimentación durante la lactancia materna, y lo ideal es que las mamás puedan consumir alimentos frescos, alimentos orgánicos, no procesados, y ahí tenemos el hecho de que no utilicen justamente los sucedáneos de la leche. Luego viene la alimentación complementaria de nuestros guaguas, ¿no? Y la idea es que justamente podamos dar frutas, verduras, no los procesados, las gomitas o lo que nos están vendiendo como que fuera lo mejor, y eso también tenemos que promover, y también lo estamos trabajando desde la Secretaría de Salud. Chévere, muy bien, bonito trabajo en realidad. Felicidades y que les vaya muy bien en realidad en ese ejercicio. Cuenten con nosotros para ir pensando cómo va creciendo ese espacio de promover la salud, de promover los alimentos frescos y los alimentos naturales, y pensando en eso la lactancia materna pues entra de cajón. Eso, muchas gracias. Tal vez un mensaje para las familias del Ecuador que le están escuchando. Sí, bueno, decir que todos somos responsables de alimentarnos bien. La lactancia materna no solo es una responsabilidad de la mamá, de los papás, de los hermanos, de los tíos, de los abuelos, todos tienen que apoyar para que haya una lactancia materna exclusiva y exitosa. Así que todos por la lactancia materna, gracias. Vamos y continuamos con más Minga. Minga por la Pachamama. Y
seguimos con más Minga mamíferos y mamíferas del mundo. Qué gusto estar aquí y vamos a seguir conversando sobre este tema de la leche materna y todo lo que hay alrededor de ella. Aquí estamos con unos amigos, con una familia. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Hola, con todas y todos. Mi nombre es Gabriela Vaca, trabajo en el municipio de Quito, en la Secretaría de Salud. Es un gusto tenerlos aquí, es un gusto compartir este espacio y bienvenidos. ¿Y con quién tenemos el gusto? Hola, mucho gusto con todos. Mi nombre es Felipe López. Felipe, ¿y con quién tenemos el gusto? Hola, soy Isabela. Isabela. Y con Isabela, linda la familia. ¿La primera? Nuestra primera bebé. La primera bebé. ¿Y la experiencia como papá de la primera bebé? Creo que es una experiencia súper especial para mí como padre. Algo súper lindo. Y la verdad yo creo que recomiendo para otras personas que tal vez no lo quieran. Es algo único, la verdad. Ajá. Me imagino que también es bonito, lindo. Y como mamá, ¿qué tal la experiencia? Es un cúmulo de emociones tener un bebé. Es hermoso, es un amor que antes uno no ha sentido. Ya cuando tienes a tu bebé en los brazos es indescriptible, la verdad. Y conlleva también varias cosas, malas noches, aprendizaje. Cuando es un primer bebé, tienes que aprender incluso desde aprender a cargarle el bebé, desde aprender a cambiar pañales, desde aprender a amamantar, que es justo uno de los temas que se trata el día de hoy. Existen muchos miedos en relación al amamantar. Existen mitos que es necesario irlos rompiendo y me parece fenomenal el que se den estos espacios para que podamos ir aprendiendo, para que podamos ir obteniendo herramientas que nos ayuden a manejar de mejor forma los miedos que existen en torno a un primer bebé. Y esto es maravilloso cuando sobre todo tienes el apoyo por parte de tu pareja, cuando haces un equipo y cuando se maneja una paternidad y maternidad responsable y presente. Y esto ha sido maravilloso, el poder trabajar en equipo, el poder los dos ir aprendiendo cada cosita con la bebé, ir aprendiendo a ser padres. Oye, y trabajas, o sea, tú tienes un trabajo de 8 horas al día, de lunes a viernes. Cuéntanos un poquito cómo es eso de poder hacer la lactancia mientras en realidad tienes que estar también separada del bebé, cumpliendo responsabilidades. Claro, justamente ahí es donde juega un rol súper importante el que las autoridades tengan un compromiso súper fuerte con el promover la lactancia y el que se generen estos espacios en donde uno tenga un espacio cómodo para poder extraerse la leche y posteriormente dar de comer a su bebé o ir como conformando su banquito de leche para que el bebé cuente con esta alimentación cuando la mamá no está durante estas 6 horas, porque ahorita me encuentro en periodo de lactancia y tengo estas 2 horas diarias que me permiten continuar con este proceso. Y la verdad que ha sido valioso porque puede generar defensas en la bebé. No hemos tenido hasta el momento ninguna enfermedad. Entonces, sí es valioso. Ajá. Es valioso continuar con él. Y Isabela está contenta, con ganas de participar también en la entrevista. ¿Qué tal esa leche que llega de tu mamita a la casa? Muy rica. Y el papá, ¿cómo ha visto este proceso que este proceso de la lactancia, este proceso de tener que regresar a trabajar? Bueno, yo creo que el tema de ser padres es un apoyo compartido, creo yo, entre la madre y el padre. Ahora es importante el apoyo que la madre tenga del esposo al momento de la lactancia, porque obviamente es un tema diferente, es un tema nuevo que tiene la madre que vivirlo, y creo que si no lo vives, no lo sabes. Entonces es importante que exista esta comprensión, este apoyo mutuo entre la pareja, y obviamente el bebé va a estar mucho más feliz y siempre va a estar tranquilo, digámoslo así, en compañía de sus padres. Ajá. Oye, y en este proceso de ir a trabajar y dar de lactar, ¿qué ha sido lo más difícil, así lo que es más complicado?
El primer momento, ya cuando terminas tu periodo de maternidad, en el que estás acostumbrado ya a estar junto a tu bebé todo el tiempo, y cuando ya tienes que insertarte nuevamente a trabajar, se complica un poquito, ¿no? La separación. Se complica un poquito, pero te cuento, yo en esta oportunidad he podido contar con el apoyo de mi mami para que le pueda cuidar a mi bebé y me siento tranquila de contar con este apoyo, y creo que esto me permite trabajar también tranquila porque sé que está bien cuidada mi bebé mientras yo regreso a casa. Eso fue como que un punto un poco complicado hasta adaptarnos. Las dos nos hemos adaptado, tanto la bebé a su nueva rutina como yo también a esta nueva rutina. A mí me encanta lo que hago aquí en la Secretaría de Salud, entonces trato de ir equilibrando. Ajá. Oye, y entonces, pensando en esto, ¿no te, si te has sentido acompañada de parte de la Secretaría en ese proceso de dar de lactar, de la maternidad, que es un espacio que en realidad como que los empleadores, las personas que emplean a otras personas, hay como una cierta responsabilidad ahí, ¿no? Porque es, por ejemplo, esto que me cuentas de que tienes tu periodo de maternidad, 3 meses creo que es, ¿no es cierto? Sí. Y luego tienes un otro periodo de lactancia, que es que solo tienes, en lugar de trabajar las 8 horas, solo trabajas las 6 horas. Sí, sí, sabes que justamente como tú también pudiste escuchar aquí, el compromiso es grande frente al apoyo a las personas, a las mujeres que tienen que reintegrarse a sus actividades laborales para continuar con esta parte, pero también seguir manteniendo esta alimentación tan importante, promover la lactancia materna. Y ese ha sido un tema que a mí me ha motivado bastante, la verdad. El contar con este apoyo que escuchamos me ha motivado un montón para poder seguir también cumpliendo con mis tareas dentro de la institución, y a su vez también poder seguir manteniendo y promoviendo esta lactancia que sé que es valiosa para mi hija, y que aparte de los nutrientes que genera, de las defensas que le da, también fortalece el vínculo entre las dos, y es una cosa muy bonita. Ay, qué bonito, sí, ¿no? Y la posibilidad de hacerlo más difícil que estando juntos. Exacto, sí, sí, sí. Lo importante es contar con este apoyo desde el lugar de trabajo, desde la pareja, que es tan importante. La mamá. La mamá, en mi caso, que mi mami me ayuda, wow, es lo máximo esta ayuda que tengo, porque, como te digo, me permite a mí trabajar tranquila, porque sé que está bien cuidada. Me siento feliz por eso y tranquila. Muy bien, tal vez mensaje entonces para las mamitas, los papitos, la familia, los empleadores, los vecinos, los primos, los tíos, los abuelos. Sí, que se puedan promover estos espacios en los cuales las mamás tienen acceso a información, porque lo que nos permite romper con mitos que quizá están concebidos ya y se pasan de generación en generación, es el tener acceso a estos espacios que nos dan información y nos permiten conocer realmente, mira, cosas tan importantes como qué es la mastitis, cómo tratarlo en caso de que te dé. También te permite conocer cómo dar de lactar, cómo fomentar la lactancia. Hay un mensaje súper importante que a mí me gusta compartir en este periodo que tuve. Cuando yo estaba embarazada, había el tema de que el bebé te va a lastimar. Cuando ya comience a lactar el bebé, te va a lastimar, y eso me daba mucho miedo. Y en este miedo comencé a buscar información, comencé a informarme, y esta información me permitió conocer que cuando tú practicas el correcto agarre, el bebé no te lastima. Y en efecto, la bebé no me lastimó porque pude tener acceso a información y a estas nuevas herramientas, y pude continuar con la lactancia. Esto fue una experiencia que quiero compartir, y con esto denotar que si tenemos acceso a información, acceso a herramientas, podemos romper con miedos y quizá continuar. En este caso, yo he podido continuar con la lactancia. La bebé ya está por cumplir 9 meses,
Hemos cumplido con los 6 meses de lactancia exclusiva, comenzamos ya con la alimentación complementaria y vamos creciendo y aprendiendo las dos, porque este es un aprendizaje para padres y también para bebés. Ajá. Así vamos creciendo, yo como mamá, mi esposo como papá y la bebé como hija. Lindísimo. Entonces, amigos, amigas, muchas gracias, por compartir. Y nosotros seguimos con más Minga. Minga por la Pachamama. Muy bien, pues, y acá seguimos con más Minga en este, empezando, ¿no?, el mes de la lactancia en Quito. Y aquí estamos con dos compañeras. Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días, mi nombre es Angie Quisilema, soy médico de la Secretaría de Salud. Y acá también tenemos otra compañera, muy buenos días, ¿con quien tenemos el gusto? Bueno, mi nombre es Norma Pérez, soy enfermera de la Secretaría de Salud. Entonces tenemos una doctora médica y tenemos una doctora enfermera, así es, ¿no? Médico y enfermería. Y licenciada. ¿Y qué tal esa combinación? ¿De qué especialidad es usted? Yo soy médico general. Médica general, ¿no? Y licenciada en enfermería. Sí. Y las funciones que nosotros cumplimos en la secretaría es brindar atención médica a la población, y en este día nos ha tocado hablar sobre la lactancia materna, que es muy importante y se nos ha visto es dar las recomendaciones necesarias para cada una de las mamitas que asistieron a este evento. Ya, y en ese sentido tienen aquí este espacio en donde vemos aquí ya una metodología, ¿no?, que han ido como construyéndole. Ajá, sí, nosotros lo que tratamos de hacer es promoción para poder llegar a las personas que puedan tener una técnica adecuada de la lactancia materna, explicando también por una parte cuáles son las patologías más probables que se pueden producir durante la lactancia materna. Y eso de patología, ¿qué es una patología? Es una enfermedad. ¿Cuáles serían las enfermedades? La patología más frecuente, como les he explicado a las usuarias en el transcurso del día, es la mastitis, que es una inflamación de las glándulas mamarias que se produce porque no hay una buena técnica de succión del bebé. Muy bien, entonces esa es una enfermedad, o sea, patología común que se da en las madres, ¿no? Mamitas, sí, a las mamitas primerizas especialmente les afecta, o sea, esta patología, porque a veces ellas, como son primerizas, no están capacitadas casi bien en esa parte, porque ellas se sienten como que inseguras, que no van a poder y esas cosas, y nosotros como personal de salud les tratamos de educar para que ellas se sientan seguras de la primera etapa, de que con un bebé para ellas es algo nuevo, pero, o sea, con la educación que se les da, ellas salen adelante con el bebé. Oiga, entonces eso de educarnos, ¿no? Porque uno ya va a tener una familia, ya va a tener un hijito, una hijita, y resulta que un paso previo ha sido de educarnos. ¿Cómo estamos en esa situación de lo que usted va viendo, ¿no?, cuando se acerca a las personas, esa educación que uno se supondría debería tenerla? Lo importante que nosotros tratamos de hacer es la prevención, tratar de informar a las personas para poder que cuando llegue el punto o el momento de que las mamitas tengan que dar de lactar, sea de una forma correcta para que no se produzcan este tipo de enfermedades. Ya, y en ese escenario, ¿cuáles son los aprendizajes que se van generando cuando llega la gente, ¿no?, cuando llegan las mujeres, los hombres, y cuáles son sus aprendizajes que va viendo ahí cuando se van acercando, ¿no? ¿Se acercan nomás con facilidad o chuta, como que se dan las vueltas? No, ellas tienen, o sea, las mamitas tienen como que un poco de recelo, como que se sienten tímidas, dicen, o sea, nos están enseñando, o sea, pero si lo hacemos de nuestra manera, pero ahí ellas las están haciendo mal, es mejor que se eduquen, que ellas vean, que traten de aprender, porque es lo mejor para ellas, para que ellas puedan sentirse seguras con el bebé, para que ellas no sientan esa inseguridad y hasta puedan ellos con el tiempo poderle educar hasta otras personas también, o sea, por el que ellas van aprendiendo en estos stands y en estos escenarios. Oye, entonces de paso también promueven, ¿no?, ánimos a la gente. ¿Y los hombres acá en este espacio, cómo se acercan, o más bien más lejos también? Algunos padres sí tratan de preguntarlo, porque tratan de ayudarle a la mamá con el bebé para que ellas sientan esa seguridad, ese apego, o sea, con el papá también. O sea, eso es un incentivo que ellos les dan a las mamitas.
Claro, ¿no? Porque es importante nosotros mirar, ¿no? Cómo la vida, ¿no? Cuando vamos y nos acercamos al proceso de alimentación, ¿no? Al proceso de que se acerca el bebé a lactar, vemos ahí un primer escenario del primer alimento que como seres humanos tenemos y cómo cuidamos ese primer alimento, entonces cómo cuidamos la vida, ¿no? ¿Cuáles son ahí en este escenario de la modernidad? ¿No? Con toda la publicidad que nos llega, las algunas preocupaciones de pronto que se haya visto, ¿no? Con la gente que se acerca y que piensa que es lo correcto, pero vemos que no hay un, hay mitos más bien ahí, ¿no? Claro, sí, la falta de información principalmente vemos que es un gran problema en donde tal vez las mamitas no saben las técnicas adecuadas y lo que nosotros con nuestra explicación es lo que tratamos de hacer, de que mejoren esas técnicas para que no se produzca ninguna enfermedad, para que ese apego que tenga la mamá con su bebé sea mucho más grande. Y en el caso de los hombres, como usted nos decía, lo que tratamos que ellos también se involucren en esta parte de la lactancia materna, porque en realidad sí, es algo, es una función que está con la madre y el bebé, pero también puede participar el papito, por ejemplo, con un apoyo de él también es muy importante. Muy bien, pues y en ese escenario estamos hablando ya de la mamita, del papito, ¿no? Para garantizar que la niña y el niño tengan una buena alimentación. ¿Y qué rol ahí tendríamos quienes no somos ni papitos ni mamitas, pero que estamos en este entorno social como vecinos, vecinas, como ciudadanos, ciudadanas? El entorno aquí sería que nosotros tratamos de educarles porque para que ellos, o sea, no se sientan inseguros en ese momento, o sea, irles enseñando de a poco para que ellos, cuando ya sea la etapa donde ya estén con el bebé, tanto el papito como la mamita, sientan esa seguridad, esa confianza con el bebé y, o sea, traten de ellos también de asistir así a algunos eventos donde les estén enseñando acerca de la lactancia materna. Ya, como este espacio, por ejemplo, son bien importantes, nos dicen, ¿no? Hemos ido conversando un poco en esta mañana y vemos qué importantes son estos espacios de información, de educación. También nos conversaban que hay varios juegos, ¿no? Que en el que van viendo mitos, ¿no? En el que va viendo la prevención, en el que va viendo la promoción, pero también se va ubicando ahí lo que en esta lactancia de la vida, lo que es lo que hay que cuidarse. Ay, aquí hablamos a continuación fue de los buenos hábitos y los hábitos y los malos hábitos que las mamitas tienen que tener durante la lactancia materna. Los buenos hábitos sería que deben ingerir en gran cantidad agua, deben consumir también una alimentación balanceada, deben tener una posición cómoda al momento que le están dando de lactar al bebé, también deben verificar que el pezón o el seno les quede totalmente vaciados y que el bebé tenga una buena succión para que no haya alguna obstrucción en la succión del bebé. Y los malos hábitos sería también que no deben ingerir alcohol, no deben estar en sitios donde estén fumando o consumiendo tabaco, no, también no deben estar también las mamitas, que también no es recomendable que cuando están dando de lactar que estén con el teléfono a la mano, porque eso le podría producir alguna obstrucción al momento de la succión del bebé y ellas ni cuenta se dan cuando el bebé broncoaspiró y en ese rato están en el susto de que mi bebé y, o sea, no saben ni qué pasó, solo están asustadas y, o sea, eso es malo para ella y tanto para el bebé. Claro, dice, no sé, ¿qué estaba haciendo usted? Nada, nada. Ahí con el celular, nada, ¿no? Vecino, vecina, vea, importante esto de estar concentrados, ¿no? El celular, ya sabemos que es una herramienta que es para el trabajo, pero también ver que usted, si está con el celular y además está dando de lactar, pues hay riesgos, ¿no? Y son riesgos que pueden incluso afectar la vida del bebé. Ajá, la vida del bebé y también a continuación les digo es que también hay también que preparamos el banco de leche, que las mamitas también saben que deben tener un banco de leche, pero eso solamente se le debe hacer uso una sola vez, no volverlo a recalentar, porque también hay afecciones para el bebé. Y después las mamitas dicen, ¿qué le dieron? No, yo no le di nada, solo la leche, y ahí es donde ellas ni cuenta se dieron que lo que le afectó es la leche materna recalentada. Recalentado, o sea, usted es como, qué importante, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer un banco de leche? ¿En dónde podemos nosotros poder tener esa información?
O sea, el banco de leche es que se le puede extraer y tenerlo es en un recipiente de vidrio, o sea, bien cubierto y en el refrigerador. No, tampoco hay que congelarlo, sino hay que tenerlos en un sitio adecuado. Pero solo calentarlo una vez y es a baño María que se le puede calentar. Oiga, ¿y esa información hay algún punto de, no sé, alguna web, algún lugar en donde uno puede decir, puchicas, voy a repetirme bien esta información? Porque, por ejemplo, en el Banco de Leche, en la Liga de la Leche, tienen una página web que también ahí puede tener información valiosa, ¿no? O sea, se puede también, esta información se le puede también buscar desde, como dice usted, en la liga que usted acaba de mencionar, o si no, acudir a un centro de salud donde haya un curso o algo donde les enseñe las LICEN o los médicos les enseñen eso. Muy bien, entonces usted va al centro de salud y a la LICEN le dice, vea, yo quiero aprender cómo tener un banco de leche y con toda confianza pues acérquese nomás a pedir esa información, ¿no? Que esa información está justamente a la mano, que es parte de la promoción de salud. Ajá, sí, así es. Todo el personal de salud en realidad estamos capacitados para poder dar este tipo de charlas para que se pueda prevenir y promover más que nada la lactancia materna. Y claro, vemos, ¿no?, los hábitos, los buenos hábitos, y vamos viendo los malos hábitos. Y nos decía la LICEN, ¿no?, que se fue corriendo a traer ahí la fruta que se le fue volando, venga nomás corriendo también, ya para ir cerrando el diálogo, ¿no? Nos contó también que el tema del tabaco, ¿no?, el tema del tabaco, vea cómo, qué importante, a las personas que fuman, sí, sepan que tienen ustedes una responsabilidad con las personas que no fumamos o que nos debemos cuidar del humo del cigarrillo, ¿no? Y que usted, si está fumando, respete la libertad y la salud, por ejemplo, de las mamitas que están dando de lactar, de las mamitas que están embarazadas, de los niños y niñas. Si usted va y ve, dice, no, solamente voy a fumar mi libertad, y va en la calle y va echando el humo, pues ahí a las mamitas que están, a los bebés, ¿no? Sepa que esa es una responsabilidad que está en sus manos y que hay que cuidarle también. Sí, eso es, o sea, le afectaría tanto a nivel respiratorio a los bebés, porque, o sea, el humo del tabaco nos afecta, o sea, en gran manera nos afecta eso, y no es recomendable estar en esos lugares. Y las mamitas, sería recomendable que si ven esos sitios, mejor es que se alejen, tomen un espacio para ellas, que le den de lactar, o sea, saludablemente al bebé. Muy bien, muchas gracias, ¿no?, por estas recomendaciones, el trabajo que están haciendo desde la Secretaría de Salud como promotoras de la salud. Y ya para ir cerrando, ¿no?, ¿de qué debemos cuidarnos para poder fortalecer la lactancia? ¿No? Tal vez algunas recomendaciones de lo que debemos cuidarnos. De lo que debemos cuidarnos es también es de no ingerir alcohol, eso es recomendable, no ingerir alcohol durante la lactancia materna, porque eso, o sea, no es recomendable para, o sea, para la salud del bebé, porque no aporta ningún nutriente para el bebé. Esa sería mi recomendación. ¿De qué debemos cuidarnos? Debemos cuidarnos de no adquirir información que no sea la adecuada. Nosotros promovemos una información que tiene bastante acogida por parte de las personas para poder llegar mejor, explicar de mejor manera y que pueda ser entendible. Muy bien, ya para cerrar ahora sí el diálogo, su mensaje a todas las personas, vecinos y vecinas, caseritos, caseritas que nos están escuchando, que nos están mirando en Quito, en el DMQ, pero también en todo el país, ¿cuál sería su mensaje? La importancia de la lactancia materna, que tiene que ser promovida desde el nacimiento del bebé, para que haya una mejor comunicación con la madre y que también el bebé pueda crecer de una manera adecuada con la lactancia. Muy bien, y para acá, ya para ir cerrándole el diálogo, que estamos aquí ya con los vientos que están aquí acompañándonos también, su mensaje a toda la población, tanto de Quito como de todo el país y el mundo. Que es muy importante que desde el primer día de nacimiento las mamitas tengan, o sea, que es algo muy importante darles de lactar desde el primer día de nacimiento, el calostro principalmente, que el calostro contiene mayor nutriente para un buen desarrollo del bebé y para que el bebé pueda tener un buen crecimiento. Eso le podría decir yo de mi parte. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Da. Y seguimos con más Minga. Allí somos Kama Shikona. Yaku kausai yukanchi gaspa kunugnina sumak waira.
Minga por la Pachamama, una ventanita entre el campo y la ciudad. Allí samushka mashikuna. Allí samushka mashikuna. Bienvenidos y bienvenidas.